Nuestros amigos acababan de terminar con el torneo del poder. Siendo los ganadores, pedirían la reconstrucción de los 12 universos. Todos estaban felices porque, después de todo, las cosas habían salido bien. Incluso para Freezer, quien fue revivido por orden de Bills. Antes de que todos se marcharan, los reyes del todo llamarían a Goku para hablar con él a solas. «No puedo creerlo. Espero que no meta la pata», diría Bills aterrado. «Quizás quieren otro torneo del poder», diría Whis. «¡No digas eso!», diría Bills aterrado. «En cuanto el señor Goku termine de hablar con Senosama, podrán irse», diría Daishinkan. «Espero no tengan prisa». «Para nada, podemos esperar», diría Whis. «¿No es cierto, señor Bills?» «Sí, por supuesto», diría Bills. Mientras tanto, ambos Senosamas estaban con Goku y los guardianes. «Señor Goku, ahora que todo terminó, ya no hace falta que sigas con esta farsa», diría un Senosama. «Sí, ya sabemos tu secreto», diría el otro Senosama. «¿De qué están hablando?», preguntaría Goku. «¡No te hagas el tonto!», dirían ambos Senosamas. «De verdad que no lo entiendo», diría Goku. Ambos Senosamas se observarían entre sí. Pensarían que Goku se estaba pasando de listo, pero se darían cuenta de que no. «¡Goku, somos tus hermanos!», diría un Senosama. «¡Sí, somos tus hermanos!», diría el otro Senosama. «¿Qué?», diría Goku confundido. «¿Es como una especie de juego o algo parecido?», diría Goku. «¡Goku!», dirían ambos Senosamas molestos. Daishinkan llegaría enseguida, ya que había notado el malestar en los reyes del todo. «¿Acaso sucede algo?», diría Daishinkan. «Goku dice que no es nuestro hermano», dirían ambos Senosamas. «Oh, quizás perdió la memoria», diría Daishinkan. «¿Qué memoria? Mi nombre es Goku. Nací como Kakaroto, hijo de Bardock y Gine. Soy un Saiyajin criado en la Tierra», diría Goku. «Claro, en esta forma física», diría Daishinkan. «¿Forma física?», diría Goku. «Oh, creo que de verdad no lo recuerda», diría Daishinkan. «Siento que están tratando de quererme decir algo», diría Goku. «Te estamos diciendo que somos hermanos», dirían ambos Senosamas. «Permítame», diría Daishinkan. Daishinkan colocaría su mano en la frente de Goku. «No entiendo a qué se refieren con eso de que…», decía Goku, hasta que en un momento pondría sus ojos en blanco. Goku gritaría liberando una gran cantidad de energía. Nuestros amigos lo escucharían desde las gradas. Temían que algo le hubiese pasado a Goku. «¿Acaso algo le está pasando a papá?», diría Gohan desconcertado. «No lo creo. Si Senosama se enoja con él directamente, lo habría desaparecido», diría Whis. «Solo espero que no haya metido la pata», diría Bills. Daishinkan se presentaría ante nuestros amigos. «Pueden retirarse», diría Daishinkan. «Pero Goku no vendrá con nosotros», diría Krillin. «Krillin, no cuestiones al supremo sacerdote», diría Bills furioso. «Oh, no hay problema. Es solo una pregunta», diría Daishinkan. «No se preocupen por él. Tenemos que resolver unos temas». «Kakaroto, de alguna manera, lo va a arruinar todo», diría Vegeta. Nuestros amigos regresarían al Universo 7. Freezer iría con su ejército, mientras que todos los demás se reunirían en la Corporación Cápsula. Bulma estaba preocupada por no ver a Goku. «Vegeta, ¿dónde está Goku?», diría Bulma. «Se tuvo que quedar», diría Vegeta. «Espera, ¿acaso le pasó algo a mi Goku?», diría Milk. «No le pasó nada, y si le pasó no es mi problema», diría Vegeta. «No estén molestando». «No lo entiendo», diría Milk. «Tranquila, de seguro estará bien», diría Bulma. «Señor Bills, ¿qué cree que esté pasando?», diría el Kaioshin. «No lo sé, pero algo me dice que todo será un caos a partir de ahora», diría Bills. Bills observaría a Whis sospechando de algo. «¿Acaso sabes algo de lo que está pasando?», preguntaría Bills. «Le juro que esta vez no sé nada», diría Whis. Por otro lado, Goku acababa de despertar. Estaba mareado y confundido por todo lo que había pasado. «Cielos, no me siento nada bien», diría Goku. «Señor Goku, al fin despierta», diría Daishinkan. «No puede ser, ya lo recordé», diría Goku. «De verdad había perdido la memoria», diría un Senosama. «Sí, de verdad perdió la memoria», diría el otro Senosama. «No puedo creerlo, son ustedes», diría Goku emocionado. Goku abrazaría a los Senosamas. Estaba muy contento de tenerlos de vuelta. «Oigan, ¿qué fue lo que pasó?», preguntaría Goku. «¿Por qué tengo otra vida? No recuerdo haber muerto o algo por el estilo». «Pasaron cosas», diría un Senosama. «Sí, pasaron cosas», diría el otro Senosama. «Pero no lo entiendo», diría Goku. «Todo fue en la segunda generación de la existencia», diría un Senosama. «Dijimos que destruimos 6 universos, pero fue mentira. Desaparecieron en la batalla de los dioses», diría el otro Senosama. «Es cierto, hay cosas que aún estoy recordando», diría Goku. «¿Pero cómo pasó lo de la destrucción de los universos del 13 al 18? «¡Yamoshi!», diría Senosama. «No puede ser, tiene que ser una broma», diría Goku. Goku se tocaría el cuerpo, no lo podía creer. «Pensar que ahora soy un Saiyajin.
Yamoshi fue el primer Saiyajin que existió. De alguna manera soy su descendiente, diría Goku. Señor Goku, su majestad ha decidido hablarlo con usted, ya que por sí solo ha manifestado el ultra instinto, por lo que estaría más que listo para asumir sus responsabilidades como antes, diría Daishinkan. Claro, es mi deber después de todo, diría Goku. Volveré a ser el guerrero que protegía el equilibrio de todos los universos. En realidad queremos otra cosa, diría un Senosama. Sí, queremos otra cosa, diría el otro Senosama. No lo entiendo, diría Goku. Hemos pensado seriamente el destino de los universos y consideramos darles una oportunidad a los universos caídos, diría Daishinkan. Por ello, reviviremos a los universos del 13 al 18, pero usted deberá de ser el rey del todo de esos universos. ¿Qué? ¿Por qué yo? Diría Goku. Porque yo no quiero, diría un Senosama. Sí, yo tampoco quiero, diría el otro Senosama. No sean así, si son dos, diría Goku. Antes era uno solo para todo. ¡Pero queremos jugar!, dirían ambos Senosamas. De todas maneras, quedaría todo muy dividido y necesitaría mi propio supremo sacerdote, diría Goku. Por eso no hay problema, diría Daishinkan. De todas maneras, estos cambios no serán ahora. Tenemos que esperar que las superesferas del dragón regresen. Bueno, me haré cargo entonces, diría Goku. Pero necesito ponerme a tono. Después de todo, estoy muy lejos del poder que solía tener. Oh, por supuesto. Pero tiene que guardar el secreto, diría Daishinkan. Aún no se lo puede decir a nadie. Vamos, ¿qué haré cuando llegue el momento de irme?, diría Goku. Ambos Senosamas se observarían entre sí, mientras pensaban en algo. Bien, no digas nada a nadie, diría un Senosama. Pero solo puedes decirles a Whis y Bills. El resto no lo tiene que saber, diría el otro Senosama. ¿Por qué no? Si deberemos de estar comunicados en un futuro para nuestras reuniones, diría Goku. Digamos que es algo así como asuntos políticos, diría Daishinkan. Si llegan a saberlo ahora, podrían intentar destruirlo y no queremos que eso pase por lógicas razones. Entiendo, diría Goku. Bien, iré a la Tierra porque deben de estar nerviosos por mí. Luego veré una forma de ausentarme sin llamar la atención. Además, tengo que encargarme de recuperar mi estado. No puedo ser un rey del todo de esta manera. Me parece muy bien. Puede pedirle a mi hijo Whis que lo ayude a entrenar, diría Daishinkan. Claro, eso haré, diría Goku. Goku regresaría a la Tierra. Nuestros amigos seguían reunidos ya que estaban esperando novedades de él. ¡Goku, al fin regresas!, diría Milk. Lo siento, es que me quedé jugando con Senosama, diría Goku. ¡Goku, qué fue lo que pasó!, diría Bills alterado. Nada del otro mundo, diría Goku. Whis notaría algo extraño en Goku. Lo observaría con mucha atención. Oye, Whis, ¿qué te pasa?, diría Goku. No lo sé, tú dime, diría Whis. ¿Qué?, diría Goku. Transmite demasiada seguridad y eso me preocupa un poco, diría Whis seriamente. Goku, por favor, cuéntame qué pasó, diría Milk. Tranquila, no pasó nada, diría Goku. Momentos más tarde, Whis y Bills regresarían a su planeta, aunque el ángel se veía demasiado tenso. Whis, ¿qué te sucede? Te noto demasiado nervioso, diría Bills. Hay algo en el señor Goku que aún no me termina de cerrar, diría Whis. Es como si fuera otra persona, pero al mismo tiempo fuera la misma persona. No te entiendo, diría Bills. No sé cómo explicarlo, diría Whis, pero algo me dice que no tendremos buenas noticias. Por otro lado, Goku acababa de cenar en su casa y le daría la noticia a Milk de que debería de estar fuera de la Tierra. Goku, no puede ser cierto. Acabas de terminar con el torneo del poder, diría Milk. Lo sé, pero conocí sujetos muy fuertes de otros universos y no puedo quedarme atrás, así que iré a entrenar con Whis, diría Goku. No, no lo permitiré. Tienes que quedarte aquí en casa, cumplir con tus funciones como padre de familia, diría Milk, furiosa. Milk, ya tomé una decisión, diría Goku, sin verse realmente intimidado por su esposa. Milk quedaría confundida. Nunca había visto a Goku no temerle luego de darle una orden. Goku, diría Milk. Bueno, es hora de irme. Cualquier cosa me llamas, diría Goku. Goku se iría con la teletransportación. ¿Cómo te llamo?, diría Milk una vez que Goku se retira. Por otro lado, vemos a Goku llegar al planeta de Bills. ¿Qué es lo que quieres aquí?, diría Bills. Whis y Goku se observarían seriamente por un momento, ignorando por completo al dios de la destrucción. Oigan, ¿qué sucede con ustedes dos?, preguntaría Bills. Señor Goku, algo cambió en usted, diría Whis. Y tengo la sensación de que eso me dará miedo. Whis, tienes que entrenarme, diría Goku. ¿Por qué?, preguntaría Whis. Porque en un año debo de convertirme en un rey del todo, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Bills furioso al acercarse hacia Goku. ¿Acaso nos viste la cara de tonto? Señor Bills, yo que usted no haría eso, diría Whis. ¿De qué estás hablando?, diría Bills.
La mirada de Goku provocaría algo en Bills. El dios de la destrucción quedaría intimidado por un momento. ¿Por qué me observas como si fuera superior a mí? Preguntaría Bills. De pronto, Daishin Kan llegaría. ¡Supremo sacerdote! Diría Bills asombrado. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku. ¡Oye, háblale con respeto, es el supremo sacerdote! Diría Bills. ¡Oh, veo que aún no se lo dijo! Diría Daishin Kan. Más o menos, no llegué a darles todos los detalles. Diría Goku. ¿Qué detalles? Diría Whis. Cuando las super esferas del dragón regresen a la normalidad, reviviremos a los universos del 13 al 18. Diría Daishin Kan. De los que el señor Goku será el rey del todo, ya que es el hermano de Zeno-sama. ¿Qué? Diría Bills. El dios de la destrucción pondría los ojos en blanco y caería desmayado al suelo. ¡Señor Bills! Llamaría Whis alerta. Sabía que algo como esto iba a pasar, diría Goku. Entonces no estaba equivocado, algo había cambiado con usted, diría Whis. Así es, solo que no me dieron el tiempo de contarles, diría Goku. Whis, tú serás mi supremo sacerdote cuando sea rey del todo. Vaya, será un honor, diría Whis. Merus está entrenando como ángel. Lo designaré a tu lugar luego de que ocupes el cargo como supremo sacerdote, diría Daishin Kan. No tengo mucho que enseñarte, ya sabes lo que tienes que hacer. Whis, como bien sabrás, esto tiene que quedar en secreto, diría Goku. No quiero que los demás dioses lo sepan, al menos mientras me fortalezco. Bien, aunque creo que deberemos de trabajar mucho en su poder, diría Whis. Mientras me cuenta toda la historia, mencionaría Whis atentamente. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku resultó ser el hermano de Zeno-sama? ¿Acaso Goku se convertirá en rey del todo? Y aún más importante, ¿Goku podrá ocultar su secreto? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 1 de esta teoría de Goku el hermano de Zeno-sama. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.